Muy buenas amigos del terror, y estamos aquí en una fábrica. Yo y Javi del Camino Paranormal, solo estamos los dos esta vez. Sí. Y el sitio es muy tétrico. Es acojonante para dos personas solo, lo digo. Y muy tétrico, muy, muy. Que no estoy tranquilo, ¿no? No, este sitio impacta demasiado. Sabéis que me meto en cualquier lado con el equipo, pero cuando vamos con el equipo entero. Y dos somos personas solos. Sí. Y ya cuando hemos entrado, ya se escucha como una especie de gruñido o algo por unos túneles sí, que hay. Lo tengo grabado yo, pero es que como nos hemos empezado a reír de los nervios, sí. No sé si lo subiremos ese cacho. Así que ahora vais a ver cómo es el sitio importante. Sí, enfoca para aquí. Para que lo vean. Mirad. O sea, flipar. Es que es para cagarse, hablando plata y claro. Ahora, por ejemplo, enfoca aquí, que se vea el túnel. ¿Estos son los túneles? ¡Hola! Hostia, como conteste alguien, entonces sí que flipo, ¿eh? ¿Hay algo? Lo que veáis es, los túneles son impactantes. Y mirad la otra banda sin luz, o sea... No me digáis que no es tétrico. Y ahora con luz. Para que veáis que no es broma lo que estamos diciendo. ¿Qué anda con pies de plomo? Es que mira, hay archivos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Están los muebles destrozados. Sí, tío. ¿Estábamos llegando? Sí. Perdón, es que giro la cámara, ¿vale? Sí. Eso puede ir por ahí. Vale. ¿Ah? Aquí. Otro túnel de esos. Tenéis. Os voy a enfocar este túnel para que lo veáis. Con la GoPro. ¿Lo veis? Esa luz, pero. Otro túnel que parece que no tiene fondo. Es que es increíble. ¿Qué saber dónde va para esto? ¿Tú lo sabes? Para la otra fábrica. A la otra fábrica. Y mirad el fondo sin luz. Es que, como podéis ver, no es mentira. Estamos los dos. Y es que nos tenemos que cubrir bien las espaldas porque no sabemos lo que pueda haber. O si nos puede ser ya también una persona física. Yo tengo que reconocer que esto no solo impacta, o sea, que yo allí nunca vayáis solo. Os voy a contar, tú sigues grabando, para seguir grabando. Ah. Que aquí yo vine con Mati solo. Y aquí me estoy enfocando ahora. ¿Eh? Ahí vimos una persona, o sea, uno de mis espíritus seguro. ¿Eh? Y aquí, si recordáis, también vinimos con un amigo. Aquí nuestro lavabo de aquí no se nos ha quedado fluorescente. ¿Aquí con el fluorescente tú lo has visto también? Ah, cuando pisó el fluorescente. Sí. Pues, no sé si puede ser, ¿no? Esto es una mierda. Tío, esto es una mierda. Mira, está limpio, está limpio, está. O sea, está. Sí. A lo mejor quieren hacer algo aquí o algo, lo están limpiando o. O algún ocupa se lo está preparando. Sí. Pues anda, que querer dormir aquí, hay que tener tela también, ¿eh? Mucha valentía. Es que mira, o sea, es que es increíble. No sé si habrá captado la cámara, yo he escuchado pasos por aquí, me ha parecido. No sé.
Sí, tío. Hay unos nuevos ahí, ¿eh? Sí, tío. De catálogos nuevos. Tiene una fábrica de decir. ¿Vamos? Es que mirad, impresión. Es que pacas. Sí, es que la oscuridad es. Vamos. Tengo, vale, 6 minutos. Voy a grabar hasta 10 y después quiero hacer fotos, ¿vale? Para que podáis también ver fotos si se capta algo. Buah, chaval, eso está que se cae. No, está enganchado. Mira, que meto por dentro, ¿eh? Meto por dentro, ¿eh? Sí. Está aquí el cacho presente de otra carta. Yo aún sé bien. Aquí hay discos, ¿ves? Y hay como una especie de pancarta que pone... What Xlera. No, o gira la pantalla así para que la podáis ver. No, Xlera. Mira, de ello, como veis, es una... Es impresionante esta fábrica. Sí. Es muy impresionante, ¿eh? Como podéis ver, muy, muy impresionante. Increíble. Yo, la primera vez que viene, lo he traído yo para que se sepa la experiencia, se siente en un lugar auténtico, como este, ¿verdad? Sí, lo que se siente. Una... No, no, yo ya lo digo de antemano, es muy impactante y da respeto, ¿eh? Las cosas como son y las cosas no hay que negarlas. Estamos, como veis, el lavabos. Sí. Esto está deformando nuevo, ¿eh? Porque mira las rachuelas y... Sí, por eso te digo. Mira, 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 esto es nuevo, tío. O sea... Aquí una de dos, o la quieren reformar o algo. Porque mira estas rachuelas, ¿eh? O sea, no, lo que hicieron es reformar en su tiempo. Ah, bueno, lo que hicieron eso. ¿Eh? Que lo que hicieron, igual. ¿Tú te sabes la historia de esto? ¿Alguna historia o...? O la desconoces, por ejemplo. No quiero creer en esto, ¿vale? Yo te voy a contar, ¿eh? Para que lo sepas. Las fábricas de Sikirion, máquinas pesadas, ¿vale? Tienen máquinas súper pesadas. Que lo sepáis. Entonces, ¿qué pasa? Las máquinas pesadas y que van. Se están a las 24 horas del día. Acaban, pues, moviendo toda la tierra y todas las paredes y todo. Entonces, acaban, pues. Destruyéndose. Claro. O sea, haciéndose polvo, como veréis luego más adelante, veréis luego más adelante cómo se hace polvo todo, los agujeros que hay todo. Entonces, todo lo que eran maquinarias, o sea, las máquinas de telar y todo, hacer telas y eso, ¡pah! Ya ves. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que no aguanta. O sea, y tiene que pirarse a otro lado. Eso es una de las teorías, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? ¿El qué? Esto. ¿Qué pasó? ¿Qué se lo dices? ¿A este? ¿A este quién?
Mati, cuando lo veas, ¿qué haces tú aquí? ¿Estás viendo a alguien? Esto era más lejos de la fábrica. Ah, pues estás viendo a alguien, ¿no? Eso te corta con el hierro y para el hospital. Cuidado con el agujero. Digo, a lo mejor es que había alguien o algo. No, pero como que dices, ¿a qué haces aquí? Digo, aquí sí. Una vez se nos ocupa, no sé si están ahora. Pues hay un coche dentro de él, detrás. Sí. Que se echa a investigar. Ah, bueno, venga, perdón. No venimos a hacer ningún tipo de daño. Ella no te ama. Ella no te ama. Ella no te ama. Hostia. Coño, me ha asustado, tío. A ver si me ha asustado. Digo, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo es? A ver, está lleno de pintadas, obviamente. Pero mira los muebles. Aquí podéis ver un colchón. Sí, aquí en su época, pues seguro que pite el mucho que había una copa. El mucho que había una copa. El mucho que había una copa. Claro. Tenía aquí su mesa y todo. Salta. Escritorios. Pero claro, aquí, ¿qué pasa? Aquí hay mucho vandalismo. Mira, mira cómo está todo De cristales, sí. No es de. Pues todos los libros tirados por los suelos, todo está todo hecho una mierda porque por el vandalismo que ha habido. Paso. Por eso, después, pues cuando queremos investigar algún sitio no se puede porque vienen los vándalos y. Claro, es que no tendrían que venir y destrozarlo, tendrían que. Oye, si quieren venir a investigar, pues muy bien, pero. Mira. Y si no, pues. Y si no, pues. Pues. Que deje los sitios así tranquilos, para la gente que, yo qué sé, como nosotros que queremos investigar o cualquier cosa. Vale, amigos de terror, ahora cortaré, después seguiré grabando, obviamente. Quiero usar el K2 y voy a echar unas fotos, ¿vale? Después ya. Después seguimos, bueno, seguimos, así que no os preocupéis que voy a grabar más. Así que ahora nos vemos. Hasta ahora. Muy buenas amigos de terror, y hoy seguimos aquí en la fábrica. Estamos aquí, tío. Esto es enorme. Ahora por fin ya esa poco. Nos faltaba un poco la respiración allí en los túneles, pero ya al subir la cosa ha cambiado, obviamente. Y vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Si estamos por ahí, nos salimos de esta fábrica. Vamos a otra y a otra y a otra, ¿sabes? Y a lo mejor después para salir flipan, No, no, yo me lo conozco todo. Entonces vamos a ir tirando. Sí. ¿Vamos juntos? Sí, eso sobre todo. Pues porque aquí, te puedes pegar un susto en un momento dado. Aquí, como podéis ver, son lavabos. Si lavabo de estos hay por todos lados. Y creo que me ha picado un mosquito. ¿Has picado? Sí.
Y madre mía, anda que no. ¿Sí? También, sí. Un hombre fuerte ahora. Bueno, tenemos la mía por... Esto, si lo vi, es que si lo vieras en primera persona... Madre mía. Está muy oscuro todo, ¿eh? Sí. Pero muy oscuro todo. O sea, esto para que os hagáis una idea, apagar linternas. Mira, para que os hagáis una idea, Si solo tú tienes el tengo... foco puesto de esto. Bueno. Y con el, incluso con el foco no se ve nada, para que veáis. Ahora me da miedo hacer la internet delante mío alguna. ¿La haciendo yo? Hay mucho polvo aquí, tío. Cuidado con los agujeros, ¿eh? Sí. Esto será como una bañera para tinte, Sí. para ropa. Flipad. Que estamos grabando y no se graba nada. Es que no tenemos suficiente luz para grabar esto. Buah, ya ves, tío. No tenemos suficiente luz para grabar esto. Aquí necesitaría un foco el doble de potente. No, lo que nosotros sí que lo vemos, lo que pasa que ellos no. La linterna se está quedando sin luz casi. Así que nada, amigos del terror. Corto aquí y si veis que no he vuelto a grabar es porque no se puede ver nada, ¿sabes? Con la luz, porque esto es enorme. Uy. Sí, que si no, 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 si... no, que me enfoques a mí. Esto alguien aquí, aquí de puerta. ¿Esa? Sí, visto alguien ahí, tío. ¿Hola? Se me olvidó algo. ¿Hola? Cuidado también el suelo, porque el suelo... Bueno, antes de cortar y demás. Si escucháis voces, son de la calle, ¿eh? Hombre, a no ser que escuchéis algo por aquí, donde estamos nosotros. Y otra cosa quiero decir. Os dejaré el canal del Camino Paranormal en la suscripción, en la descripción, para que os suscribáis, le deis like y lo apoyéis al máximo. Como siempre digo, apoyadlo al máximo y apoyar los dos canales. Y si no estáis suscritos y os gustan las investigaciones paranormales y os gusta que haga colaboraciones con el Camino Paranormal, dejad un buen like y también suscribiros a mi canal. Así que lo he dicho. Sin... Mira esto. Esperad, vamos a grabar. Voy a grabar la escalera y. No está vivo, ¿eh? ¿No? Vamos a grabar la escalera y ya estamos. Hostia, cuidado. Sí, tío, sí. Me asustó. Digo, ¿qué coño pasaba ahí? El tío no pisaría mucho en medio. ¿Cómo ves? Está lleno. Esto es otro cuarto. Y todo desmontado, ¿no? Ah, sí. Si me caigo.
¿Qué ha sido eso? Eso, claro, de camión, tío. No puedo. Sí, tío. Pinche aquí de rodadas de camión. ¿Qué es, tío? Eso es hincha de esa. De para parar. Exacto. No te paran parar, tío. Madre mía. Bueno, por lo dicho. Voy a. Voy a ser aquí. ¿Aquí? Aquí no se oye en la calle nada. Vale. Aquí no se oye en la calle nada, señores. Si queréis ver la psicofonía, ¿eh? Y lo demás lo veréis en el canal del Camino Paranormal. Yo voy a cortar porque no. Se ve también todo oscuro, ¿vale? Eso sí, haré fotos y demás. Así que si queréis ver como una continuación lo que pasará, lo veis en su canal. Así que ya sabéis, su canal en la descripción. Suscribiros, por favor, dejar un like, que no cuesta nada, que eso en verdad te ayuda. Y nada, ¿quieres decir algo? Para. Vamos a comenzar, psicofonía. Pues eso, ya sabéis, la continuación en su canal. Chao. Chao.